Lo que yo no entiendo es cómo gente tan intrépida, eh, gente tan inteligente como el doctor Guido Gómez Mazara, cómo nos ha llegado información la misma procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso o el audaz detective Ángel Martínez se han ido con un swing, afirmando ahora Parece que no, porque unas declaraciones que ha dado Guido Gómez Mazara, bueno, hay cosas que no sé, no están muy claras. Pero han, se han ido con el swing de que Aneduy y Santos es Manola TV. Y aquí, en este corte, tenemos pruebas de que definitivamente él no es Manola TV. Y Mario Herrera nos va a dar más detalles. Bueno, miren, ustedes saben que existe aquí. Una entidad de registro de nombres de propiedad intelectual llamada ONAPI, donde se registran, para la redundancia, los nombres comerciales de las empresas, marcas, en ca eh, con categoría para usted eh, iniciar negocios u oficios profesionales. Y yo voy a leerles aquí. El registro en ONAPI, ustedes lo pueden buscar con el nombre y apellido directamente de la página para que confirmen lo que le voy a decir. Y está registrado con el número de registro 753691. ¿verdad? El nombre de Manola TV. Según esta información de ONAPI, Manola TV fue registrada o fue expedido, ¿no? Este certificado de registro de nombre. El día 3 del mes 7 del año 2023, bajo la tutela que el titular se llama un señor Junior Concepción Alcántara. No, aquí pone la dirección de domicilio, dice calle 24, número 25. Actividad: Servicio de medios de comunicación. Doy estos datos, esta información, porque primero. Es de acceso público, es, es simple, o sea, no hay que dar muchas vueltas, no hay que ser un, un experto, como, eh, investigador, detective ni nada, para no dar con esta información porque está. No hay que hacer un, no hay que ser un Ángel Martínez. No, porque eso dilo, está dilo es público, se supone ya está que sí. Estás tirando puya ahí. Sí, no, no, yo estoy hablando, no que, claro, yo estoy tirando no puya. Lo que digo, digo con esto, no solamente por Ángel, Ángel tiene sino por el Ministerio Público. Por Guido Gómez Pasara y hasta por el DNI. Porque tenemos la información de que supuestamente a Guido le había confirmado, tanto el DNI como el Ministerio Público, de que Aneudis era Manola. Yo no sabía, con, con, o sea, yo tenía la información de que no era Aneudis, porque conozco a Aneudis hace tiempo. Ahora bien, independientemente de eso, pudiera ser y que él me estuviera mintiendo también. Todo es posible en la viña del Señor, como dicen. Ahora, si yo quiero investigar ¿no? y confirmar de que es o no aneudis. Lo más básico y lo más simple para mí habría sido iniciar por ahí. Vamos a indagar registros eh, con el nombre Manuel ATV que tengan las instituciones del Estado. Tú vas a decir a mí que el, el DNI, que el Ministerio Público y que Guido no se les ocurrió consultar a nombre de quién estaba registrado, si estaba registrado el nombre Manuel TV. O sea, el reconocido y reputado eh, abogado Guido Gómez Mazara, intelectual, que se jacta de tener cercanía no solamente con el gobierno, sino con instituciones de investigación, ni siquiera indagó por esa vía. Simplemente le dijeron, mira, Neudio, él se fue por ahí. Por eso que él, eh, eh, yo escuché diciendo, no, eso fue una mala interpretación. Yo quiero creer eso, porque es irrisorio que una gente se deje. Llevar por un simple rumor de que te digan es Fulano, y tú te fuiste por ahí que es Fulano, y empieza a acusar, a acusar y amenazar. Entonces, aquí ahora aparece un nombre, este es Junior Concepción. ¿Quién es Junior Concepción? ¿De dónde vive? Aquí está la dirección. ¿Cuál es su, 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 su vínculo con Manola TV? Es un oportunista que vio el nombre que estaba disponible y lo registró. Por registrarlo. Mientras, porque está, mientras tanto está ahí a nombre de él. Es, si está a nombre te, de él. Se le cae él, a Junior Concepción. Sí, pero que ya él tiene. Hable, Junior? Pero que evidentemente con ese registro él tiene más ¿verdad? vínculo con Manuel TV que Anel. Claro. Simple porque registró el nombre. Nadie va a venir y que bueno, déjame ver si el nombre de y Santos está registrado como marca Comercial. Ay, no, dame yo que está... 12 mil pesos en eso. Dame registrarlo. Si no lo voy a utilizar. ¿Tú me entiendes? O sea, que es muy evidente, era muy simple. Muy simple, discriminar quién sí y quién no. Entonces pareciera, y aquí entonces doy en mi opinión, pareciera que la estrategia o la actitud de acusar a Neudy de que era Manuel TV no era de velar quién era Manuel TV sino hacer un daño a Neudy. Y eso inició, inclusive, recuerda que el mismo Santiago empezó con la misma teoría de que era Neudy. Claro, ¿Recuerdas? Claro, Ahora, ¿por sí, qué? ¿Es tu competencia? No creo que sea porque sea competencia. A Neudi no hay competencia de, de Santiago. Ni siquiera el mismo público se dirige. Ahora, ¿qué representa Neudy? Neudi? Intereses políticos. ¿Quién quería mermar el, el, el perfil de Neudi en las redes sociales? En YouTube. En los medios de comunicación. Eso es lo que tiene que investigar. Porque entonces ahora es muy fácil tú desligarte y decir, no, no, es, no, es, no ya no es a Neudi, no. Ah, somos amigos. No ha pasado nada. Ajá. O sea, tú haces un periplo en varios medios de comunicación. Acusándolo de que él es, Manuel TV, acusándolo de que él es la persona que está diciendo falazmente, por ejemplo, que, ¿cómo se llama el de Leandro Fino, tu muchacho? Franz, eh, Salvador Holguín. Salvador Holguín tuvo que ver un asesinato de, de, del, del diputado PRDista, del senador PRDista. Sí, Darío Gómez, por allá, por el 2000. ¿Verdad? Don o sea, mil, tú le estás mil, etiquetando mil. a Neudi santo todas las falacias y sinvergüenzadas y, y falsas acusaciones que hace ese Manu la TV. O sea, te pongo tú una semana en eso, dos semanas en eso, te llega esta información, una, se hace una, una indagación un poquito responsable en lugar de llevarse por un rumor y ya no ha pasado nada. No, que eso fue un error de interpretación. No, pida disculpas pública. El mismo Guido, por ejemplo, ha ganado. El sometimiento, que él mismo lo dice, es acto de decirlo, de difamación, que la llevan todos los estrados, porque lo han acusado fa, eh, falsamente de cosas. Si usted está acusando a una gente falsamente, lo, lo mínimo que usted debería hacer también es hacer lo propio, una disculpa pública. No, Aneudi, mire, discúlpame, públicamente. Yo pensé que eras tú, por eso te acusé de que eras tú. Ahora me di cuenta, me llegó información, tengo evidencia de que no. No simplemente, ah, no, no ha pasado nada, fue un error. O sea, todavía ahora, fue un error de Aneudi, dice él. Todavía ahora no es él, él se ha de decir de decirte que no es él, lo están acusando de que era él, y al final cuando se descubre que no es él, ah no, fue un error de, 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 de interpretación de él, él malinterpretó las informaciones, coño, malinterpretó las informaciones, o malinterpretó las acusaciones, eres tú, tengo la información que eres tú, me dice el Ministerio Público que eres tú, me dice el DNI que eres tú, Ángel Martínez, mira, me dicen que eres tú, me dice la embajada que eres tú. Me dice una psicóloga que te psicoanalizó, ¿qué eres tú? No, que psicoanalizó la voz. Coño. Y después la actitud, la, la después los gestos. Eh, a lo que tiene que valor, tiene valores. A tú ese anhelos. que lo acusó, que desde Santiago para acá, somételo a todo. El, el único que yo, que hasta me puso a dudar, fue Ángel Martínez cuando habló. Tú sabes, Ángel Martínez no ha fallado. Y si Ángel Martínez hace ese corte con los papeles ahí en la mesa. Hasta yo ya digo, no es Aneudi Santo. ¿eh? Si no es Claro. No, pero, ya, pero, no hay eh, dudas. ¿Y ¿Con qué tiempo Aneudi va a hacer eso? Aneudi es Aneu, un tipo muy trabajador, ¿eh? No, pero que a las de la mañana. No, pero fíjate la suerte de Aneud. Hasta ahora Aneud estaba feo. Señor. Iba a ser sometido, investigado. Estaba siendo injuriado y acusado. Hasta que apareció el dueño ahora. ¡Pum! Apareció un dueño. Ah, tiene dueño, Manuel TV. Y apareció. Ya. Pasó el evento. ya. No, pero no, madre, ¿cómo así? Yo Hay que ver a Ángel Martínez. ¿Qué dice de eso? De este registro. que falso. Seguramente. Que Neddy mandó una gente a registrar ese nombre para curarse, para cuidarse. Que lo que ver, Pero que viajó ver. en el tiempo para atrás, porque lo están acusando ahora, Guido, y eso se registró en el 23. Bueno. Cogió, cogió un taxi para el pasado, de lo de Harry Potter. Volver al futuro. Sí, se montó. Para... Coger el, el, el de Lore. El que tiene los mejores contactos y sí. las mejores informaciones. No, Angel, no, Ángel lo que tiene que retractarse y pedirle perdón también a, a, a Neddy. Santiago no, Martínez. Ángel está investigando, Ángel está investigando. Él no, no, él no ha sido él prim, categórico. No, él primero dijo que todos los indicios primarios que hizo le dijeron que fue que era Neude, claro. que sí. sus fuentes, una, por ejemplo, una, la fuente una, más importante hay que él tiene. ¿cuál es sí, él no, no, una acusación preliminar. Exactamente. ¿Y cuál es la fuente sí. más importante principal que ha tenido Ángel Martínez siempre? ¿No es la Embajada de Estados Unidos? Sí, claro, de los, de los El padre de los sí, ¿no dijo que sí. Que era Neudi. Sí, pero, según, no, según, según, él, según él Martínez. Según él, Sí, pero él no ha dado su. Él no ha dado ya su declaratoria. De, el dijo Pablo, que sí. No, no, él dijo, él le dio el bene, no. Él le dio el beneficio de la duda a Neudi. Él le dijo, mírame. Que va a investigar. Mi puente dicen que eres tú. Y, Un psicólogo mío me dice que eres tú. A Neudi, eres tú. Ahora voy a investigar. Eh, ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy dando el beneficio de la duda. Pero hasta ahora eres tú. Bien, pero va a investigar. Va a investigar. Bueno, yo creo que ya ahora. No, él lo que tiene que pedirle perdón. Oye, sea, eh, óyeme, aquí Santiago Matías, Guido Gómez Mazara, Ángel Martínez, ¿quién más dijo que Aneudi era Manuel TV? Muchísimo. Que tú lo esa gente, ¿qué tienen que hacer ahora? Muchísimo que quieren saber, Aneudi. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Que no, mira, Aneudi, discúlpanos. Eh, disculpa pública por el mismo micrófono que, di, que dije que eras tú. Te pedimos perdón. Ya apareció el dueño. Uno porque conoce a Neudi. Uno, Marieta, con, uno porque conoce a Aneudi. que, sabe él, que, no que él, él no, que él no va. Que, no, que. Que muy probablemente Anedio no accione legalmente. Es lo que... Pero, tiene que darle eso a un enemiguito de esta gente. Pero si él accionara legalmente, todito tuvieran que decir que hay pedi, que, que pedir disculpas. Anedio que lo someta todito. Ahora, pues que no. si fuera él, él tuviera sometido. Si, fu si, él, si fuera él, que estuviera hablando ese disparate y salta, Porque a él lo han pasado, que lo han llamado. Bueno, va a presionar. Por cosas menos de ahí. Por menos de ahí. Mucho menos de ahí. Yo Tú, sé que, que cualquiera de ellos tuviera consideraciones personales. No mete la mano en fuego entonces. ¿De por Anedio. En este Con ese en en este tema, este tema caso, en ese tema sí. Tú también, Edwin. En ese tema sí. Yo estoy, yo estoy sí. seguro que no es Aneudi Manola TV. Y ya oh, lo sé. que te termina de convencer es Porque, que... Porque si fuera ellos supiera estuviéramos entre los dos ahí, pero lo que dando tablazos. Lo que, que lo que te termina de convencer de es que ya tú aseguras que ese es el dueño de Manola TV, el que registró el nombre, ¿no? Ah, pero ¿y quién eres tú? No, no, no. Lo, que lo que lo registró... Informa esa información ya te asegura a ti que no es Aneudi. Obviamente. Es que el dueño okay. es ese que está ahí registrado. A ver, te a yo te voy a decir en algo. En Onapi. Ya, oye, eh, pon tú, pon tú que quien inició el canal fue Alberto de los Santos. Ah, se salvó Alberto. Este es el dueño. porque él registró el nombre. No, que yo para aprovecharme se jodió. Usted lo registró. Ah, bueno. Pero tú no le estás dando, entonces tú estás dejando abierta la duda de que pudiera no ser el dueño. Yo no, tú el eres nombre? que está buscando vuelta. El no, dueño tú acabas es. No, de decir eso. ¿Eh? acabas de decir que posiblemente él no sea el dueño, que puedo hacer no, otro? No, no, no. no pero Maracayo. que legalmente está allá No ya eso, no es solamente por eso, hay, hay más informaciones que uno tiene ¿De respecto, ese señor? no, ¿De respecto otra? hay más, hay rastros, porque hay rastros, que se tiene sobre otra persona y está no, muy no, ver, claro es Hablo que de... no es Manola TV analizando, ah. por eso lo digo primero, además de que bien, señor, o sea, eh, el imbécil que hace de Manola TV me estafa a la gente. Y lo digo claramente. Pues primero, no da la cara. Y segundo, habla mierda. Y refrito de otros. Dice uno, revela una cosa y él dice la misma mierda. Y dice cosas de familia, de países, de, de familia más poderosa del país, que si yo qué. Vaina que sabe uno, coño, hace 20 años. O sea, qué, qué novedad a ese. Que con todo el respeto de la gente que lo apoya, mire, ustedes están de incauto. Bien. Ustedes están de incauto, ustedes están de incauto con la mierdería que dice Manuela TV. Y por conociendo a Neudi, a Neudi no va a tirar un canal para hablar de mierda así. Eso es lo que yo digo. Bien, eh, ahora eh, volviendo a lo Aquí de ya, el, al, 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 al señor que registró el nombre de Manuela TV. Según, o sea, Mario dice que lo registró en septiembre, ¿no? Uh -huh. En septiembre de este año. Del 2023, ¿cómo está ahí? Perdón, del año pasado. Sí. Se septiembre de 2023. Miren, en septiembre del 2023 ya Manola TV era noticia. No, septiembre, no, mes 7. Mes, ¿Mes? Julio. 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 julio, julio 2023. En julio, julio. Ya en julio ya Manola TV era noticia. Nosotros hicimos un corte julio. aquí de, de quién era Manola TV, porque ya Santiago Matías había dicho que era Neudio O sea, ya todo el mundo estaba buscando a Manola TV. No, no, y, todo el mundo estaba ligando a, a, a Neudio con Manola. Bueno, sí, lo estaban pero, buscando. ¿tú? No, es Aneudio, lo que estaban buscando era, era la no, evidencia. Exacto. Muy bien. Entonces, oye, qué estúpido este señor, este dueño de Manola TV, que en medio ya de, de cuando ya todo el mundo está eh, buscándolo, él viene y, re, y registra, y registra este este proyecto a su nombre, un proyecto que no era clandestino. Eso es lo que a mí no me cuadra. Recuerden que hay muchas personas que cuando ven proyectos en las redes, ven si ese proyecto está registrado, si no está registrado o si el dominio no está tomado, pues lo toman como una suerte de inversión. Invierten eso, ese costo que vale eh, tomarse ese nombre para luego negociar con esa otra persona. Imagínense ustedes, puede ser que un individuo vio, bueno, este Manola TV se está haciendo famoso, wow. Oh, no está registrado en ONAPI, déjame registrarlo. ¿Para qué? Para cuando entonces el la TV tenga que negociar con él y darle un dinero para, para poder utilizar ese logo. Eso, eso pasa muchísimas veces. Porque me parece muy estúpido, ¿no? Me, me parece muy estúpido ir a registrar un nombre cuando te están buscando, es como entregarte. Ya, entrégate. vamos. Bueno, esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, los dos creemos que no es Aneudi Santos, Maracayo está al trí de decir que sí. Que no, 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 estoy esperando, estoy esperando no, no, el informe, es el informe de Ángel Martínez. Okay. Sí, tú le crees más, él, Ángel a Neudis, le más Ángel que evidentemente. Ángel, que Y así van si las cosas. Si yo te cosas. contara. Y van las cosas. La cajita de comentarios ahí, señores, digan lo que piensan al respecto. Denle a me gusta para seguir creciendo como lo hacemos ahora. Ya lo, ya perdí la cuenta, somos 16 mil y pico. Seguimos ahí, seguimos, señores. Sigan, sigan apoyando, sigan apoyando a la quinta pata.